Me encanta viajar. Cada viaje me permite descubrir lugares, volver a los que ya conozco, compartir encuentros y aprender cosas nuevas. Chile es un destino ideal para disfrutar de todo eso. Hoy te cuento que no debes perderte de Santiago para llevar una vida más sana. Estoy decidida. Hoy empiezo mi nueva vida. Voy a estrenar mis rollers, voy a buscar una forma de alimentarme más saludable y voy a enfrentar la práctica de algún deporte sin retirarme antes de la segunda clase. Estoy bien, me siento bien. ¡Ay, no! Mi heladería favorita. Emporio La Rosa, desde 2001. El helado de la despedida. Ven, usted está en una de las mejores 25 heladerías del mundo. Acá lo recibe. No, Máltere, porque tengo una disyuntiva. ¿Por qué? Porque mira, me empecé una nueva vida. Pero estás regia, tú acabas de tener una guagua. Sí, pero necesito estar más. Tengo unos rollers acá. Quiero aplicarme, me los compré el mismo año que tú abriste la heladería, el 2001. Y no los he usado. O sea, tú llevas casi 15 años con los rollers en la mochila. La gente que lleva el vestido novia en la cartera. Sí, tú, tal cual. Los rollers en la mochila, sí. Lo podemos entonces, lograr. Lo podemos lograr, pero vengo adentro para acá y veo los helados y no los bueno, puedo... Bueno, pero mira, el deporte y la alimentación saludable son la mejor manera de... ¿De estar bien? De tener un cuerpo espléndido. Como tú. Claro, no. Pero con respecto a los helados, que me imagino que es tu inquietud. ¿Yo puedo comer helado, por ejemplo? Tú puedes comer helado. Puedes comer, o sea, por ejemplo, si tú estás así como en un momento que necesitáis energía o que estáis como cuando las hormonas se están ajustando en el postnatal. Que, sí, que doy papa, después además. De las papas, etcétera. Por ejemplo, un buen helado de chocolate con 100% cacao como tenemos nosotros hace súper bien porque nivela las endorfinas y te despierta contenta, el ánimo. Además. Te mantiene contenta, es antidepresivo, es positivo. Bueno, aquí puede elegir lo que quiera. Yo comería de todas maneras un chocolate, cualquiera. Peperoncino, ya. El peperoncino se hace con pimienta cayena, que es como, ¿cachai? ¿Cómo se te ocurrieron esos sabores? Así como de repente estás ahí acostada en tu cama y dijiste, chocolate con pimienta, qué no, bueno. No, lo que pasa es que yo hice, primero, mi naturaleza es de cocinar comida salada. Yo nunca fui la persona que terminaba las comidas como haciendo postre o la niñita que hacía postre. Pero después empecé como a ver, en el fondo, cuáles eran los sabores de nuestra identidad que podían transformarse en helado, porque las heladerías en general tienen una paleta tradicional donde sí. Son todas lo mismo. Es una industria así. Entonces yo dije, ¿pero para qué? Si nosotros acá tenemos otros sabores, y el plátano con miel de palma, que es como el postre cuando uno era chica, el chirimoy alegre. Y así fuimos armando una paleta, una carta de sabores que construyera una identidad donde la gente pudiera reconocerse. Ya, yo quiero de chocolate naranja con limón menta albahaca. Una bolita y una bolita. Hago esto y sigo con mis rollers, pero es compatible. Muévete, come sano, con ingredientes de buena calidad y no comáis ni mucho ni poco, come lo que necesitáis. Me ese gusta, es comida ese, chilena, ese me gustó. Es mi concepto. Gracias, Tere. Muchas gracias. Pásalo bien y muévete harto sí. Y dale harto cariño a tu guagua. Bueno, soy feliz. No puedo creer tanta mala suerte. Mi nutricionista viene en camino. Espero que no me vea. Voy a hacer como... ¡Qué mala suerte! ¡Hola, Javi! ¿Cómo Hola, estás? Giselle, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué tienes bien. Por ahí? Nada, ¿qué haciendo comiendo? Deporte, tratando ¿sí? de... No pude evitar la tentación. Ay, no, que eso es muy rico. Pero todo con moderación, ¿no es cierto? Que es lo importante. Cinco tips así como para mantener una vida sana. Mira, Javi, yo te juro que es mi último, ya me lo comí porque estaba derritiendo. Lo que nosotros siempre tenemos que realizar como cinco tips fundamentales ¿ya? para mantener un estilo de vida más saludable, primero es respetar las porciones de los alimentos. Y o respetar sea, las porciones. Plato que no se sirve eso que te sirven en la casa de la abuelita, exacto. en la casa de la mamá o la casa. Muy abundante. Así como un ojalá cerro. Evitar eso. No. Exactamente. Ya. Esa es la clave. Después de realizar un régimen fraccionado, respetar siempre el desayuno. ¿Cuántas que horas?
uno puede pasar máximo sin comer. Ojalá que no más de 4 horas. Listo, eso sería como un segundo tip importante. Exactamente. Y también otro tip importante es fijarse en las etiquetas nutricionales, que eso es muy relevante. Siempre los ingredientes, ojalá evitar el exceso de azúcar dentro de los productos. Porque cuando dice, por ejemplo, que lo primero que trae un producto es azúcar, es porque lo que más cantidad tiene, ¿no? Exactamente. El último tip, yo te diría que es más importante, es sacarle provecho a la tenida que estás trayendo. Así que vamos a tratar de hacer actividad física constantemente, ojalá unas 3-4 veces a la semana. Y no es necesario que hagas un ejercicio que te canses tanto. Perfecto, porque además también pasa cuando no, típico que te metí al gimnasio después de un año y le das con todo. Todo. Sí, y luego entonces, no, querés salir. Duele todo el cuerpo, y no te levantas más de tu cama. Exactamente. Gisela, muchas gracias, me encanta, me he encontrado contigo también. Una señal del destino, la heladería fue una señal del destino, tú eres otra señal del destino. Voy a hacer deporte, tengo mis rollers, así que voy a seguir tus consejos. Qué bueno, muchísimas gracias. Listo, cuídate. No le cuentes a nadie que estaba comiendo helado, fue solo una cosa, una pasión del minuto. Sí, de vez en cuando lo podemos hacer. Siempre con moderación. Vale, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Cuídate, chao. Ah, se me olvidó lo primero que me dijo, pero el... Es que eso me pasa cuando voy a la nutricionista. Me dicen tanta información que no lo alcanzo a retener todo. Pero lo que sí retuve perfecto es que tengo que hacer más deporte. Entonces, me termino esto que se me está derritiendo en la mano y me lanzo con todo. Los voy a sorprender, ¿eh? Las intenciones fundamentales de las ciclovías de Providencia es integrar a la comuna parques, plazas, avenidas y calles, tratando de reconstruir el verde originario. El concepto de ciudad-jardín que con el tiempo y el crecimiento de la ciudad se fue perdiendo. Comuna, Providencia es la que tiene más kilómetros de ciclovías en el país y también tiene 180 bicicletas para el arriendo de usuarios y vecinos. A ver, pero 1176. ¡Wow! Pero qué grande, que voy a preguntar ahí. Me dijeron que hablara con Pablo. Se ve que me tienen mucha fe por lo que es suyo, porque es un lugar bastante más grande que el gimnasio de la esquina de mi casa. Todavía queda mucho viaje para compartir. Es el día. Sí, he decidido empezar una vida sana que me vengo prometiendo y postergando hace años. Vamos a tratar de hacer actividad física constantemente, ojalá unas 3-4 veces a la semana. Y no es necesario que hagas un ejercicio que te canses tanto. Mi circuito vida sana recién está comenzando. Hola, buenas. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Mucho gusto. Encantado. Oiga, ¿me puede decir que es, dónde estoy? En este lugar, me citaron acá y yo veo que es un lugar gigante. ¿Ya? Este es el Comité Olímpico. ¿El Comité Olímpico? Sí. ¡Aló! Pasa, pasa, ven. ¿Tú me estabas esperando? Estaba esperando. Aquí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, me sorprendí que fuera el Comité Olímpico. Dije, porque pensé que, no sé, dije, ¿cómo me tienes fe? Fue una llamada cortita, dije, quiero entrenar. Me gustaría, sé que tiene algunas especialidades como en boxeo. Sí, que claro. Es algo que parece que está bastante de moda en las mujeres. Así que dije, bueno, ¿tú me vas a entrenar? No, tengo a alguien que te va a ayudar hoy día a aprender un poco de boxeo. ¿En serio? Sí, claro. ¿Si alguien que sabe? Sí, sabe un poquito, ¿sabe un poquito? Te va a ayudar. Sí, sí. Te la presento, Carolina. Hola, ¿qué tal? ¡No! ¿Cómo estás? Felicitaciones primero por todos Muchas los gracias. Logros. Sé que cuesta mucho. Sí. No en todos los países así. En Chile cuesta hacer deporte, cuesta mucho. Imagino que para ti, mujer, haciendo boxeo, además algo bien raro, te ha costado más todavía. Así es, me ha costado bastante, pero creo que las ganas y la pasión
me han hecho seguir adelante. Aparte, igual tengo un entrenador que está 100% conmigo, lo cual también me ayuda muchísimo. Si estuviera sola sería más difícil. ¿Y tú siempre fuiste así como desde chica, como la deportista del curso, la que ganaba todas las, como la que se metía atletismo, la que se metía todo? No, bueno, la verdad yo toda mi vida fui sedentaria, chiquita fui gordita y en un punto de mi vida llegué a pesar 90 kilos y ahora compito 53 500 gramos. O sea, es son casi 40 kilos de diferencia. Así espérate, es. ¿Y a qué edad te pegaste como así como...? Mira, yo soy contador de profesión. ¿Como yo? ¿Todavía no soy contador? ¿Igual? No de profesión, pero de apellido. De apellido. Y bueno, empecé a trabajar y tenía un gimnasio cerca de la oficina, empecé a hacer aerobox, lo típico, y bueno, en realidad lo vi por una forma de bajar de peso, pero no me gustaba, que me aburría la rutina. Y en eso conocí a mi entrenador, invitó a un grupo a tomar una clase de kickboxing. ¿Ya? Y ahí empecé en forma recreativa, me encantó, fue como reencontrarme con mi niñez, porque cuando chica era muy peleadora. Y lo vi. ¿Pero eres peleadora de combo? Sí, de combo. ¿Cuando chica? Era todo arreglarlo a combo. ¿En serio? Yo era muy agresiva, muy, muy, muy agresiva. Y con esto logré eso, calmarme, empecé a tener mayor personalidad, a controlar mi agresividad, a educar la agresividad. Y poco a poco he ido evitando el tema de llegar a los golpes. O sea, ahora me pongo más calmada y evito, porque es el poder que tengo en las manos, y ahora ando más relajada por la vida. Yo me imagino, ¿cómo compatibiliza? Porque, por ejemplo, uno tiende a pensar que una boxeadora como que se ha masculinizado, ¿no? Así como, es. No sé, con los amores, como... ¿Tú te sentís sexy igual siendo boxeadora? Mira, a mí me pasó algo súper especial. Yo antes me cuidaba menos de lo que me cuido ahora. Ahora quiero mucho más mi cuerpo, me quiero, me gusta mirarme al espejo, lo cual hace que cada vez que me subo al ring me gusta verme bonita, no sé, en vez de salir con el short típico de hombre, salgo con una faldita más sexy, quizás con el labio un poquito, con un poquito de rouge. Y me pasó eso con el boxeo, que me preocupé mucho más de mi cuerpo y de mí. Mira, no creo que llegue a ser campeona mundial deportiva, ya no tengo nada ni nada, pero sí me gustaría mejorar un poco mi rendimiento físico. Bueno, entonces, mira, ahora estamos hablando mucho, ¿ya? Así que nos vamos a cambiar de ropa y te voy a enseñar todo lo que deportiva. Es el boxeo. Ok, vale, hoy vengo. ¡Qué miedo! Vamos, Javi, ¿estás lista? ¿Se lista? Está demorando mucho. Sí, mucho. Vamos a hacer el calentamiento arriba del ring. Voy a mostrarte un poquito y después lo vas a hacer tú. Ya. De lo más básico y haciendo cositas más entretenidas. Que es punta de pie. Y ahí vas haciendo más rápido. Ya. Y ahí vas haciendo, saltando. Tienes que lograr la coordinación. Cortito. Y más cortito el salto. Cansa. Roja. Agua, agua. 10 saltos, vamos. 10 saltos continuos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es, más de 10. Tiempo. Estoy, gracias por la clase de hoy día. Hacía una cosa fantástica. No. Rotación de cadera. Esto lo tengo más dominado. ¿Ahí sí? Ese es el fuerte tuyo. Sí, está aquí, mira, con una mano, sin mano. Eso fue el calentamiento, nada más. Ahora empieza la parte entretenida. Vamos. Eso es. Y que no se te caiga. La idea, mira, yo te tiro, pum, te golpeo y al tiro vuelvo a protegerme. Pum, me protege. 1, 2, 3. A pegar. Eso es, eso es. Esa es la idea de esto. Saludo deportivo, muchas siempre. Muchas gracias. Espero que te haya gustado. Sí, entretenido. Sí. Estoy un poco cansado, pero ya. ¿Cómo está y cómo le fue? Mal me fue, po. ¿Pero que la veo mal? Mal estoy, po. Estoy dolorida entera. ¿Cómo me manda para allá? ¿Por qué no me avisa antes? Pero usted me dijo que quería hacer deporte. Ya, pero tengo que partir de a poquitito, porque si no hago como hace 1000 años. ¿De poquitito ahí? No, de a poquitito casi me vuela. ¿Sí? Sí. ¿Y anda morada? ¿Qué le pasó? No, estoy cansada. Oiga, ¿mi bici? Ay, ¿va a buscarla? No, ¿la puedo dejar aquí esta mañana? Sí, la dejé aquí. ¿Seguro? Quedo muy cansada. Sí. ¿Sabe qué? Ya, a ver. Tome. Llámeme un taxi, yo me voy a sentar aquí. Usted le dice que estoy acá adentrito y que yo acá lo espero. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tomás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Te vine a ver. Justamente estoy haciendo
haciendo un capítulo sobre cómo cambiar un poco el estilo de vida, tener más conciencia, de repente no solo del cuerpo, sino también del medio ambiente y todo. Y creo que el trabajo que ustedes hacen se relaciona mucho con eso, ¿no? Totalmente. Nosotros estamos apuntando a los mejores anteojos del mundo. ¿Ya? Hechos con materiales primas nobles nativas. ¿Con materiales nobles, pero con árboles? No con árboles, usamos madera de árboles nativos, pero usamos madera de árboles caídos y de madera reutilizada, de demolición. O sea, no, para hacerlo súper simple, ustedes no botan arbolitos para hacer esto. No, por ningún motivo, acá es todo lo contrario. Acá es trabajar con lo que se puede reutilizar y con la naturaleza entrega. Bueno, acá estamos en la parte donde se hacen los corte láser. ¡Ah! Y ahí está usando las patitas y los anteojos. Acá se hacen las patas, los marcos, todas las piezas se cortan acá. Y desde acá, o sea, después de esto, todo el resto de la mano, todo. El marco que lleva interior, que se lija todo por dentro. Después le hago las terminaciones de las puntas, que le pinto el interior. ¿Ya? Y le coloca el cristal. Ya sabía que le instalo la bisagra. Le instalo las patas, le hago las terminaciones y que quede listo para pintura. El planeta no son solamente los árboles, sino que los árboles, los animales, las personas, todo un ecosistema completo. Los mapuches son culturas que llevan 13.000 años viviendo acá, no solo los mapuches, todas las culturas indígenas. Y tienen una sabiduría tremenda, donde han aprendido a convivir con el planeta. Nosotros en 200 años hemos destruido casi todo. Entonces, ¿cómo entendemos y aprendemos de ellos para traspasarlo al mundo moderno? Quédate, te invito a seguir disfrutando de mi diario de viaje. Decidida. Hoy empiezo mi nueva vida. Voy a enfrentar la práctica de algún deporte sin retirarme antes de la segunda clase. Vamos. Eso es. Y que no se te caiga. Justamente estoy haciendo un capítulo sobre cómo cambiar un poco el estilo de vida, tener más conciencia, de repente no solo del cuerpo, sino también del medio ambiente y todo. Estoy segura que en esta ruta hacia la vida sana, Santiago me va a sorprender con originales propuestas. Solo 50 kilómetros de Santiago se encuentra el Valle del Cajón del Maipo, justamente encajonado entre cerros y macizos, con unos paisajes increíbles y la posibilidad única de vivir la naturaleza sin tener la necesidad de viajar horas para alejarse de la locura de la ciudad. Es un lugar ideal para el ecoturismo. Yo no soy una experta en el tema, pero en este momento de mi vida, en esta nueva etapa, me parece un momento perfecto para descubrirlo. Hola, Soco. ¿Cómo está? ¿Qué es cuando uno habla de ecoturismo? ¿De qué estamos hablando? Tú haces turismo, pero a la vez tienes un compromiso ambiental. Ya. Entonces tienes ciertas reglas que cumplir y en el fondo es cuidar la naturaleza, sustentar, trabajar el turismo y cuidar la naturaleza. ¿Y esto es un lugar para ir en pareja, en familia, con niños se puede, de con todo, niños chicos, por ejemplo? Todo, sí. Y yo que estoy en el borde de ser joven todavía, ¿podría hacer turismo de aventura? Pero por supuesto, si te están esperando para hacer un rafting en ¿un el rafting? Río Maipo. El sí, río Maipo. Maipo. Estoy lista, es un traje súper saltador. Hola. Sí, hola. Te equipaste súper rápido. Bueno, Simón, él va a ser tu guía líder. Mi guía líder, mi gurú del rafting. En el rafting. Tienes que hacerle caso a todo lo que te diga. Ya. Y no va a tener ningún problema. ¿Hace harto tiempo sigues tú? Hace muchos años. ¿Cuántos años? Para ver cuánto me entrego. 14. 14, listo, ok. Ya tengo todos mis implementos, el glamour quedó de lado, pero lo que viene ahora es la aventura. Estoy lista, me voy a la balsa. ¡Woo!
cerrito. No, una aventura altamente recomendable. Ahora estoy preparada para hacer canopy, a lo Tarzán, digamos. Es una cosa que uno va entre árbol y árbol colgando. Solo hay que subir una pequeña escalerita. Me dijeron que es muy seguro y muy sencillo. Es una pequeña escalerita de unos muchos escalones. Yo creo que con esto la nutricionista va a estar feliz y me parece que con esto hago el ejercicio de la semana. ¡Con esto ya estoy! ¡Basta! Ya estoy preparada. Simón es mi guía. Voy a tirarme en esta tirolesa, que es una cosa muy, muy sencilla, dice él, que uno se lanza por arriba del río. Te recuerdo, tengo una hija de 8 meses que necesita de mí. Todo su alimento está en mi cuerpo aún. ¿Ok? Solo te digo eso. Para que lo, muy seguro, no para que lo tengas presente. Ok, soy una mujer joven. Puedo hacer estas cosas todavía. ¿Lista? ¡Lista! ¡Ay, ay, ay, ay! Súper bien, súper tranquila, súper relajada. Bien, misión cumplida. Bueno, hemos llegado. Claramente esto se hace con zapatilla. Yo obviamente no se me notaba que andaba con un poco de taco. Yo sé que no se hace y nunca más lo haré, pero era leve, era muy leve. Pero quiero decir que era una dificultad más para mí, que lo logré. Simón, muchísimas gracias por todo, por el rafting. Mucho gusto. Estoy agotada, necesito dormir una semana después de esto. Ya saben, cuando vengan al Cajón del Maipo, la Cascada de las Ánimas, uno puede quedar así. Tengo permiso porque la nutricionista no me deja, pero ¿tú me dejas ir a comerme un plato de algo gigante? Ah, claro, después de hacer tanta actividad física, por supuesto. ¿Lo que quiera? Por supuesto. Me caís bien. Muchas gracias. Tallarines. Oye, muy rico el río, Soco, muy rico todo, así el lugar, sí. Está muy bonito. Sí, ¿y el rafting qué tal? Muy buen rafting. Sí, muy entretenido. Sí, dicen buen... que el Maipo es uno de los mejores ríos para hacer... rafting. ¿Hace cuánto existe la Cascada de las Ánimas? Pucha, nosotros acá en este lugar son 7 generaciones. De 1800 que está la familia acá, pero el centro de ecoturismo, 35 años, muy pionero en el concepto de ecoturismo sí, aquí en Chile. A full. Sí. Ay, qué rico que vienen cosas ricas, porque eso sí, da hambre. Hambre. Sí, sí, da hambre sí. El río, da hambre la naturaleza. ¿Por qué el Cajón del Maipo tiene esta energía tan rica? Porque estamos a los pies de la gran cordillera de los Andes. O sea, la cordillera de los Andes muchas es la columna vertebral de este planeta. Una de las columnas, junto a los Alpes y a los Himalayas. No, el rafting muy bueno. Lo único sí que quedé media... O me falta práctica o me falta ejercicio. O sea, también que uno viene acá y como que Santiago uno se le nota la ciudad. El estrés, el apuro, pero el cuerpo también se resiente. ¿Hay algo así como...? Ah, no, de todas maneras. ¿Sí? Sí, tenemos un spa maravilloso. ¿Vamos? Vamos. Ah, ya. Aquí te dejo las mejores manos, ¿eh? ¿Las mejores sí, manos? Sí, nuestra mejor terapeuta y es una... Qué bueno. ...sanadora. Creo que mi recorrido hacia una vida más sana no puede terminar mejor. No hay nada como un buen masaje para cargar pilas y seguir camino con energías renovadas. Esto es algo altamente recomendable. Uno sale un poco así como dormido, relajado. El tono de la voz cambia, pero me han dicho que esto no es todo. El camino hacia la vida sana es intenso, pero muy entretenido. Me voy llena de nuevas informaciones y de energía. Y pensando que nunca es tarde para encarar nuevos desafíos. Es más, creo que atreverse es lo más sano que tiene la vida. Por eso yo el lunes, sin falta, parto con mis rollers. ¿Hoy día? No, hoy día no. ¿Te interesa un turismo vinculado con la vida sana? Entonces no puedes dejar de visitar Santiago.